que ustedes tengan asuntos íntimos en los que yo no puedo meterme. Pero, por favor, déjenme ayudarlo en todo lo que pueda. De verdad, muchas gracias, ¿eh? No, no me agradezcas. Salomón es mi mejor amigo y lo aprecio como un hermano. No soporto verlo cómo sufre por Natalia. Pobres de los dos. Bueno, ¿qué hago? ¿En qué puedo ayudar? Mira, haciéndote cargo de la empresa, ayudas más de lo que crees. Y sé que Altagracia va a estar muy agradecida contigo si no la descuidas. No, no lo haré, no te preocupes. Oye, cuéntame, ¿qué has sabido de Emma y de Alirio? Hoy nada. Pero tú no dudes que no estén viendo la forma de aprovecharse de esta situación. Emma amenazó con demandar a la empresa por un despido injustificado. Va a querer una fuerte indemnización. Sí, pero lo que no sabe ella es que su despido fue conforme a la ley. Así que no tiene absolutamente nada que reclamar. Oye, ¿Galilea no te ha contado nada nuevo? ¿No? ¿Sobre qué? Nada grave. Pero hay un tipo que ha estado merodeando la hacienda y ya se sabe quién es. No sabía quién es. Te lo voy a confiar. Se trata de Simón. ¿Simón? ¿Pero no estaba muerto? Bueno, se supone. Y aquí entre nos, ese es otro que creo que va a querer sacar ventaja de la familia del Toro. Debe estar muy resentido. Finalmente, Juan Vicente fue el que lo mandó matar. Pero sí, pero... A ver, luego te platico todo con más detalle. Pero por favor, si llegas a saber algo sobre él, me dices sí. Claro que sí. Me gustaría estar atento para proteger a Altagracia y a toda su familia de todo lo que las pueda amenazar, ¿no? Claro que sí. Cuenta con eso. Gracias. Dale. Es verdad. ¿Me lo pueden explicar con calma, por favor? Cuando Altagracia fue a dar a prisión, ya estaba embarazada. Yo no quería que mi bebé creciera allá adentro. No podía ni pensarlo. Fue muy difícil. Pero terminamos decidiendo que lo mejor para la niña era que me la diera. Y desde entonces yo la he criado como mi cocuyo. Aquí estamos, mi cuate. ¿Para qué somos buenos? Sé que están trabajando, pero hay algo que me tiene muy inquieto. Oye, Simón, yo digo que no es bueno que nos vean hablando aquí en la calle. Tienen razón. Altagracia cree que el dragón puede estar por aquí, por el pueblo. Imagínate que te ve. Ahora sí te remata. Eso lo veremos. Bueno, pues vamos a jalarle para casa al padrecito y ahí hablamos. ¿Pero de qué? A ver, Simón, ¿para qué nos llamaste? Es que necesito que me hablen de Úrsula. ¿De mi tía? ¿Tu tía? No lo sabía. ¿Y para qué quieres hablar de ella? Ella no quiere Altagracia porque asesinó a mi hermano. Mira, esa mujer, como todas las viejas chismosas del pueblo que no hacen nada, y perdón, Leoncio, agarraron el tema de la mujer de Judas. Pues la verdad es que sí. Mi tía le tiene bastante tirria a Altagracia. De todo eso necesito que me platiquen. Quiero conocer las dos caras de la moneda. No, pues vámonos, pues. Vamos. Así en el camino me van contando. Va. A los ojos de los demás, yo ya era una asesina. Me había convertido en la mujer de Judas, a la que ya le habían dictado sentencia. 25 años de condena. Sí, sí, lo sé, Altagracia. Y de verdad lo siento muchísimo. Todo eso daba vueltas en mi cabeza mientras mi vientre seguía creciendo y cada día amaba más a mi bebé. Pero también me angustiaba más por lo que podría ser su destino. Altagracia no quería ver a nadie. Yo sabía que esperaba un hijo, pero ni Buenaventura ni yo podíamos entrar a visitarla. Tenía que asimilar lo que me estaba pasando, que yo nunca iba a regresar a casa. Por eso comprendí que no podía condenar a mi nena a la misma vida que iba a tener que vivir su madre. La sola idea de separarme de ella me quemaba por dentro. Estaba muy confundida. Altagracia no revive esos momentos. Ya no se lastima. Pero necesito que me comprendas. Yo quería verla crecer, jugar, sonreír, escuchar que me dijera mamá.
pero mi amor de madre me decía que no la condenara a ser la hija de la mujer de Judas. Y por eso aceptó que Buenaventura y yo visitáramos. Al principio solamente me sondeaba, me preguntaba cosas sobre nuestro cariño, nuestra amistad. A Buenaventura yo le preguntaba discretamente cómo estaban las cosas en el pueblo. ¿Qué se decía de mí? Qué duro fue para usted. Peor cuando me di cuenta que mi niña no podría vivir ni en la cárcel ni en el pueblo. Todos la odiarían por ser mi hija. Tenía que renunciar a tenerla conmigo, a ser su madre. Si no quería que el mundo entero la señalara y le hiciera la vida infeliz. Ahora sí, Casimiro, a mí no me haces guardia. ¿Qué le has hecho al dinero de toda esta gente? Ah, conejita, oye, ¿de cuándo acá tú tan propia y tan honesta? Desde que mi Cordelia se enteró. Oye, con esa moral que se carga, ya empiezo a preguntarme si de verdad la quiero como hija. No seas grosero, Pachón. Ya, no te enojes. No te pongas así. El dinero. ¿Por qué no le has dado su rendimiento a toda la gente que entró en la pirámide contigo? Ah, no. No. Nosotros hicimos un trato. Sus rendimientos los iba a reinvertir, ¿eh? Para que se hicieran mis socios. Pero da la casualidad que eso de socios, usted no se lo ha tomado en serio. ¿Y qué clase de socios somos si no ganamos nada? Al contrario, perdemos. Porque usted tiene invertidos todos nuestros ahorros. ¿Los nuestros no más? ¿Y los de Jico? ¿Y los pueblos aledaños? Sin contar los de la gente que renunció a la cervecera, que también entraron a la pirámide, Casimiro. Juntando todo es una millonada. Sí, ya lo sé. Y habrá rendimientos, eso se los aseguro. Pero no van a esperar que tuviera el dinero en la casa y acarretadas, ¿verdad? Para que entrara la mujer de Judas y me lo robara. No, ¿verdad? Todo está invertido. Deja de mentirnos ya. Es una pirámide de inversión, la esquema de POTS. No, pero si es que van a entender. Pues no entendemos eso, pero el robo sí. Entiendo perfectamente las razones por las que renunció Natalia. Lo que no comprendo es por qué cuando salió de prisión no hablaron con ella. ¿Por qué no le dijeron nada? Porque Natalia y Juaca ya eran la una para la otra. Mi niña ya era su cocuyo, su luz, su razón de vivir, su todo. Yo no podía quitarle eso a mi amiga. Se había entregado un cuerpo y alma a Natalia para darle un hogar. Y un lugar en el mundo. Acuérdate que Natalia y yo ya estábamos instaladas en el puerto. Nunca nos imaginamos que el destino nos iba a volver a juntar a Altagracia, a mi cocuyito y a mí. Claro, sí. Natalia vino a Jico casi escondidas con Priscila, persiguiendo la leyenda de la mujer de Judas. No sabes lo que tuve que resistir cuando lo tuve frente a mis ojos. Desde que mi niña me vio por primera vez, me defendió. ¡No vamos a dejar que sigas con tus crímenes! ¡Orden, señores, de favor! ¡Váyanse! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Van a linchar a la mujer de Judas! Natalia nunca ha dudado de usted y eso me consta. Sin embargo, ahora que ya sabe que es mi hija, no me quiere ver. No quiere vernos. Tengo mucho miedo de que no nos perdone nunca. De que crea que ocultamos su origen por conveniencia y no por su bien y su felicidad. De mi libertad, tú tan firme con pies en la tierra, echando raíces y miedo a volar.
y el destino es eterno misterio que borda leyendas un día descubrió. Ese velo que había entre nosotros, mostrando un hechizo que nos encantó. Somos paz, tempestad, fuego, luz y verdad, dos anhelos en una canción. Leyenda encantada que un día nos unió y que nadie puede separar. Porque juntos los dos somos viento y pasión, dos caminos que el cielo cruzó. El poder del amor cuando escuchas la voz que te grita aquí en el corazón. No, señoras, no. La Dalia no es injusta. Estoy seguro de que si la rechazó fue porque el impacto de conocer su origen y además dentro de la cárcel la cegó. ¿Ustedes la conocen? Ella siempre busca la verdad, la justicia. Saben que es una mujer noble. Y estoy seguro que ella está esperando explicaciones. Pero no quiere vernos. Tal vez necesita recuperarse de la impresión. Hay que darle tiempo. Tal vez tengas razón. ¿Cómo quieren que yo los ayude? Natalia solamente te quiere ver a ti. Quiere que vayas a verla. Y Bruno ya tiene un contacto en la cárcel y te van a dejar que la vea. ¿Quieren que yo hable con ella? ¿Harías eso por nosotras? Hacer con Natalia. En este momento lo que Natalia más necesita es a sus dos mamás. ¡Salomón! Porque su corazón. Ambas tienen el derecho de ser su madre. Y yo creo que Natalia lo va a entender así. Gracias, Salomón. No sabes la esperanza que tus palabras nos hacen sentir. La esperanza es lo único que tenemos. Y es lo que nos une para sacar de ese infierno a la mujer que los tres más amamos en este mundo. Yo por Natalia doy mi vida. Y sé que ustedes también. Gracias por amar tanto a mi niña. Y yo también se los agradezco a las dos. Recuéstate un rato. A bajarlo para que se seque. Qué bueno que ya estás aquí, Natalia. Te extrañábamos. Déjenla en paz. Ya tiene suficiente con lo que la agobia como para perder el tiempo con sus tarugadas. Vamos a ver, pues, ¿cuánto más tiempo tengo que esperar, Simón? Que tenemos que seguir tras el rastro de la mujer de Judas. Ahorita lo que urge es el testigo. Y descubrir de quién es ese botón, si es de hombre o es de mujer. ¿Cómo dices estupideces, René? ¿Y qué vas a hacer? ¿Ir de casa en casa preguntando, de quién es este botón?
Se trata de estadística y probabilidad. Así es como los grandes investigadores descubren a los homicidas. Y también así nosotros podemos encontrar un testigo. Claro, claro. Ya salió y sabelo todo. Así es, siempre me ha gustado profundizar. Pero esa no es la única de mis cualidades. También soy una persona comprometida. Alguien que se toma en serio lo que hace y que no juega con los demás. Yo también me tomo en serio todo lo que hago. Pero nada más tengo el espíritu libre. Soy un hombre contemporáneo. Y eso no me hace menos que tú. Y que yo sea introvertido tampoco me hace menos. Bueno, ya. ¿Por qué no mejor van y le preguntan a Cordelia con quién quiere estar? ¿Conmigo? Cordelia es mi novia, ¿te acuerdas? No descartes la posibilidad de que pueda quedarse conmigo, ¿no? Porque yo sí estoy dispuesto a darle lo que ella quiere. Pasión, por ejemplo. Te sorprenderías. ¿Ah, sí? Tú te vas a sorprender. Déjame. Joaca y, ay Dios, qué caras tan largas traían ella y la señora Altagracia. Sí, ¿verdad? ¿Y ahora qué más estará pasando? ¿Quién sabe? Pero estas pobres del Toro no salen de una para ya estar en otra. ¿Y esa otra? A mí se me hace que tiene algo que ver con Natalia, porque estaban esperando a Salomón para hablar con él. Ay, es que mi amiga debe estar muy triste sin su hombrezote, como le decía Pris. Es que son el uno para el otro. Como el Isma y yo, como Pedrito, ¿verdad? Bueno, ya es muy tarde. Cordelia, cuéntanos, ¿cómo vas con Pancho? Ay, ma, yo creo que no muy bien. Con eso de que uno se quiere casar y el otro no. Lo importante es que se den su tiempo para ver si hacen buena química. ¿Química? Sí, que saquen chispas juntos. Que sientes mariposas en el estómago cuando estás con él. Y solo con él. ¿Con él? ¿Solo con él? Ah, ya me voy. ¿Por qué te vas, hija? Porque creo que ya me estoy arricardando. ¿Qué momento? Sorprender, ¿eh? Ah, ya. Si eres como una ratita asustada, mírate. Ni en sueños podrías hacer feliz a Cordelia. Olvídalo, mejor ya quiero cambiar el tema. No, ¿por qué? ¿Qué me estás ocultando? Nada, pero ya no quiero hablar de esto. Estábamos hablando de pasión. ¿Tú has tenido algún encuentro con Cordelia de ese tipo o qué? Un caballero no tiene memoria. Ah, entonces sí. ¿Eh? Isma, estamos entre amigos. Sí, escúchalo. Y estamos entre caballeros. A mí no me quieras ver la cara. Que ya me está cayendo el 20 de que tú con esa carita de rata de biblioteca que tienes sacas mucho provecho de mi novia. No te equivoques. Yo jamás me aprovecho de la situación. Que si no. ¡Que si no qué, baboso! Yo aprovecho tranquilo, por favor. Te estás encelando a lo tonto. Estoy seguro de que Cordelia no podría estar con un tipo como René, por favor. Con su permiso, los dejo. Su plática me resulta... No, pásame. Un poco... Sí. Absurda. Sí. Ah, sí.
Aquí pasa algo, yo lo sé. Cordelia anda muy extraña. Y Reno también. Yo lo sé, Isma. No, no creo. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué no? Si son tal para cual. ¿Cómo averiguarlo? Alguien le pagó al dragón para asesinarme. Mira nomás, ¿no? Qué bien le paraste el sangrado al mendigo de Leoncio. Sí, ¿verdad? Serás muy ingeniero, pero también se nota que le sabes a la medicina, ¿eh? Ah, en la carpintería, en la herrería y a saber defenderme. Todo lo tuve que aprender en la cárcel. No, pues con razón te pescamos agarrándote trancazos con el dragón. ¿Y tú solito? Es que de veras, se hubieran ido contra ese desgraciado. ¡Au! ¿Y dejarte aquí? No, Leoncio. Te has portado como un amigo y si hay algo que yo aprecio en esta vida, es la lealtad. Bueno, pues parece que ya paró sangrado. Pero como quiera, te llevamos a la clínica para que te revisen bien, ¿eh? No, hombre, si nomás es un rasguño. Ustedes llévenme a la hacienda y ahí que me cuide la Galilea. Total, no sería la primera vez que estamos en una de estas. Galilea, ¿y tú? ¿Qué, no andabas con Ricardo? Uy, Simón, tengo tanto que contarte todavía. Unas cosas bien canijas, otras de aparecidos y unas más como estas, hasta simpáticas. Uy, sí, simpaticísima. Nomás pregúntale a la pobre la Ricardo para que vea la risa que le da. Yo los acompaño a la hacienda. Está bueno. Y luego vemos qué hacemos contigo, Simón. Porque, ay Dios, a mí se me hace que esto de los navajazos apenas está empezando. Sí, ¿verdad? Vámonos. Ay, Dios mío. En la hacienda están pasando demasiadas cosas. Pues sí, es que cuando no es la mujer de Judas, son dos rivales que se agarran a golpes o Sulamita cantando por ahí. A ver, no siempre son tan emocionantes como tú las ves. Altagracia y Juaca están viviendo un momento muy difícil y yo te quiero pedir tu opinión. ¿Sobre qué? Hijo, tú viviste una vida muy dura al lado de tu mamá. Y me está comenzando a preocupar que ahora con tanto problema en la hacienda, tú te vayas a poner mal, que te deprimas. A ver, no estás pensando en que nos vayamos, ¿verdad? Te soy honesto, yo no me puedo alejar de las del Toro. Mi deber es apoyar a la familia de mi pareja. Pero no quiero ser egoísta. Y no quiero obligarte a ti a estar en un lugar que te pueda hacer daño. ¿Pero cómo? ¿Y dejar a mis amigos? No, papá, yo no puedo irme. Si tú supieras al menos lo que yo siento... ¿Y por qué no me cuentas? Porque no quiero agregarte más problemas. Ya es demasiado con tener que estar apoyando a tu novia en todo lo que está pasando. Algo muy bueno tuve que haber hecho en esta vida para que el destino me compensara con un hijo tan... tan leal, tan honesto, tan maduro como tú, ¿verdad? Cómele. Más azúcar. Hijo. Mami, ¿por qué estás en la cama a esta hora? ¿Te volviste a sentir mal? No, solo estoy cansada. Muy cansada. Son los años, hija. No te preocupes por mí. Perdóname por no estar tan al pendiente de ti. No, ni lo digas. Tú tienes que dedicarte en cuerpo y alma a tu hija. Yo se los debo. Ustedes tienen que estar juntas más que nunca. ¿Qué pasa, hija? Ya lo sabe, mamá. Natalia se enteró que soy su madre. ¿Cómo? ¿Quién fue capaz de semejante crueldad con mi nieta? ¿Quién se atrevió a decírselo? Ahora que la pobrecita está en la cárcel, sin nadie que la defienda. Se lo dijeron allá adentro. Mis temores se están cumpliendo uno a uno. Porque además Natalia no quiere verme. No. No, que me castigue a mí, pero a ti no. No digas eso. Tú no tienes la culpa de que mi hija no quiera saber nada de mí. Ay, hija. ¿Cuánto será el día en que puedas dejar atrás tantos sufrimientos? Recuerda que mi hijo siempre me importará más que mi novia. Saca todo lo que traes allá adentro. Yo te voy a saber entender. Es que, mira, a mí me pegó mucho lo del encierro de Natalia. Que yo entiendo perfectamente lo que está viviendo.
No sé, pero me siento muy identificado con ella. ¿Por qué? Porque al lado de mi mamá yo viví como si esa casa fuera una cárcel. Y por primera vez me siento libre. Y soy parte de algo. Papá, yo no me quiero ir. Bueno, entonces no se diga más. Nos quedamos. Además, ya nos pusimos de acuerdo todos los amigos. Y vamos a ayudar a Salomón para que Natalia salga muy pronto de la cárcel. Entre todos vamos a atrapar a la mujer de Judas. Tenía miedo de contarte que mi niña ya sabe la verdad de su origen. Que se tuvo que enterar de la peor manera allá adentro, en esa maldita prisión. Sola. Te prometí que iba a ser fuerte por ustedes. Y voy a cumplirlo. Solo te pido que ya no me ocultes nada. Dame la oportunidad de ayudarte en todo lo que pueda. Es que lo único que yo necesito es que tú estés bien, fuerte, totalmente recuperada. Y así será. Tengo que ir a hablar con mi nieta. Ella no puede reprocharte nada. No, mamá. A ti te haría mal ir a la cárcel. Además, Natalia, lo único que quiere ver es a Salomón. Confío que él, con su amor, logre convencerla de que nos escucha, Joaquín. ¿Tampoco quiere ver a la camionera? No. ¿Sabes cuánta culpa estoy cargando? Mi amiga, que lo único que ha hecho es ayudarme a estar siempre a mi lado, ahora tiene que sufrir este gran dolor por mi causa. Esa mujer. ¿Quién iba a decir que las del Toro íbamos a deberle tanto a Joaquín Aleal? Toda mi vida ha sido una piedra rodando sin rumbo, pero siempre con la ilusión de echar raíces. Y hoy tengo una familia que defender y también un hombre que me acompaña a cada paso de este nuevo camino. Hoy es el día. Fue un largo camino que me llevó hacia ti, Galilea. Estuve ciego, pero tú me abriste los ojos. Y solamente para ver que tú eres la mujer con la que yo quiero formar una familia. Me sacas de mis casillas, me vuelves loco. Pero me muero de ganas que tengamos una hija tan impertinente como tú. Hoy es el gran día. ¿Se puede? Claro que sí. Tenía curiosidad de verte antes de que te fueras. Y veo que hice bien. Estás tan hermosa. ¿De veras lo crees? Sí, te lo digo de corazón. Me da mucho gusto por ti, mi reina. Dime la verdad. ¿No me estoy viendo muy egoísta al estar tan emocionada con el Ernesto? Justo ahora que mi familia está tan mal. No, mija. Aquí todos te queremos. Y a todos nos llena de alegría que al menos a alguien de la familia le esté pasando algo bonito. Ay, no me lo estás diciendo solamente para sentirme bien, ¿verdad? No, te lo digo porque así es. ¿Y sabes quién se va a poner muy contenta de que esté sentando cabeza? ¿Mi hermana? Sí, pero más tu sobrina. Ojalá que pronto vayas a verla y le cuentes para que le des al menos una razón para sentirse feliz. Ay, qué buena eres. ¿Y tú? Mira nada más qué mujerón. A doña Berenice no le hace gracia, pero tú y Altagracia son unas dignas hermanas. Grandotas, hermosas y muy valientes. Se parecen mucho. No, Santia. Para ser como mi hermana todavía me falta su valor, su entereza y su impresionante capacidad para darle a su familia su amor incondicional. Pero te aseguro que por falta de esfuerzo no va a quedar.
que diera mi vida a cambio de haberte podido evitar este destino, Cocuyito. La daba una y mil veces, mi amor. Ay, le ruego al cielo que un día me perdones, Natalia. Ojalá no me pides que renuncie a ser tu mamá. Porque entonces sí, mejor me muero, mi vida. Ay. ¿Pero qué te pasó? Ay, si te contara, mi alma. Ay. Pero ya no pasa nada, mira. ¿Qué pasó? Perdón por entrar a esta casa, Talacia. Pero como ves, Leoncio está herido y yo tenía que acompañarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Me defendió. ¿De quién? Del dragón. Estaba esperándome en casa de mi hermano Sebastián para matarme. Y de no ser por ellos dos, quizá ahora estaría muerto. Yo tenía ese mal presentimiento. Quiere decir que el dragón regresó al pueblo. Ese hombre es un peligro para todos. ¿Él? ¿O el que le está pagando para que haga el trabajito? No, pues si me permiten, yo quiero decirles que el dragón solamente trabaja por encargo. Sí, así es. Esto siempre se ha sabido. Y como sea, señora, yo creo que Simón corre grave peligro. Servando, hazme el favor de avisarle a Romero que atrapen ese tipo cuanto antes. Leoncio, tú tienes que ir a la clínica, por Dios, que te revise ese brazo al doctor Galaviz. No, yo quiero que me cure Galilea. Simón, anda. ¿Me acompañas al despacho, por favor? Mujer, acaba de llegar Simón. Ay, Santia. No estoy de humor para nada. Y menos para verlo a él. Segurito viene a jorobar a Altagracia. No, mija. Es algo más feo. El dragón intentó matarlo y casi lo logra. De no ser porque Dios quiso que no llegara solo. Leoncio viene muy mal herido de un brazo. Ay, Dios mío, parece que los problemas siempre llegan juntos. Ay, y ahorita bajo. Pues yo te espero. Porque no es bueno que te sumerjas en esa angustia que traes dentro. No sé qué pasó contigo y con Altagracia, pero yo las veo muy mal desde que llegaron de la cárcel. Y esta vieja no va a dejar que se consuman de dolor. Natalia ya sabe que es hija de Altagracia. A mi amiga y a mí se nos está acabando la vida. Sin siquiera poder ver a mi Cocuyito. ¿Estás bien? ¿El dragón no te hizo daño? No, estoy bien. Leoncio es el único que se le ha herido. ¿Quieres algo? No, gracias. ¿Cómo te ayudo? Siendo sincera conmigo. Contándome paso a paso todo lo que sucedió después de que el destino nos separó violentamente hace 23 años. Antes de que los dos fuéramos a la cárcel, Altagracia. Eso no estás dispuesta a hacerlo, ¿verdad? Me refiero al dragón. ¿Cómo te ayuda a protegerte de ese criminal? Tal vez descubriendo quién está detrás de él. Yo no creo que alguien le esté pagando. Yo creo que simplemente no le conviene que estés vivo. ¿Y por qué no habría de convenirle? Tú lo tienes acusado por asesinato, yo estoy vivo. Con eso él queda libre de esa denuncia. No, Altagracia. Esto va más allá. Está bien. Voy a respetar tu decisión de querer ayudar a Salomón y a Natalia. Pero una cosa sí te digo. Nada de andar correteando a la mujer de Judas, ¿ok? Bueno, está bien. Pero me vas a dejar seguir saliendo con mis amigos. Con Sulamita. Con Sulamita. A mí se me hace que eso es lo único que te interesa en este pueblo. Perdóname, Simón, pero yo no sé si alguien le paga al dragón o no. Es que hoy no puedo ni pensar. ¿A ti te pasa algo?
tienes. Esa mirada. Es como cuando tu padre nos descubrió. Cuando tenías miedo de que nos fueran a separar. Tienes la misma mirada. ¿Qué te pasa? No te lo puedo decir. Pero es el dolor más grande que he sentido jamás.